Cosas que a mí no me gustan y no me ponen tranquilo, no me dejan dormir tranquilo. A mí no me gusta que la gente hoy en día está apoyando al Barça y al Real Madrid. El Real Madrid y el Barça y Messi y Ronaldo y Ronaldo. Yo no sé aquí cuánto le van a Messi y cuánto le van a Ronaldo. A mí me molesta a mí eso porque Ronaldo ni Messi sabe por lo menos dónde quedan los países de nosotros. Y los nombres de los jugadores de fútbol son vulgares. Uno ve los nombres de los jugadores, usted sí sabe... De fútbol se va a dar cuenta que lo que yo le digo es verdad. Hay jugadores, que por ejemplo, hay uno que tiene nombre de ese fecal, se llama Kaká, que acaba de retirarse hace poco. Hay uno que en Brasil que se llama Elano, imagínense, tiene nombre en algas. Hay uno que en Japón, en la selección, se llama Kagawa. Te lo juro, existe. Si usted sabe fútbol, se va a dar cuenta. Si uno mira un partido de fútbol, ¿cómo se llama el novio de Shakira? Piqué. Uno vio un partido de fútbol de Brasil y está el narrador. Señoras y señores, Brasil va ganando 2-0 en el segundo tiempo. Brasil hace cambio. Kaká sale por el ano. Y dije, hermano, están haciéndose merendo de pelota en la pista de fútbol. El balón lo lleva a Piqué. Piqué se lo pasa el ano. El ano se lo lleva a Piqué. Piqué se lo pasa el ano. Piqué el ano. No, hombre, si ya no me gusta el fútbol, a mi hermano, hay que cambiar muchas cosas. Y regresando a las mujeres no olvidan nada. ¿Sí o no, China, que usted no olvida nada? La mujer desde el primer día que conoce a un hombre, usted caballero que está allá a su corta edad de 95 años de edad, doctor, usted sabe que las mujeres no olvidan nada. Mi abuela todavía le reclama a mi abuelo cosas de hace 60 años. No se me olvida, maldito. Así le reclama la vieja. Yo he visto mujeres que le dicen al marido así, que no se le olvida nada porque una mujer desde que comenzó a salir con la persona, ella se grabó con cómo andaba vestido, qué fue lo que gastó. A la mujer no se le olvida absolutamente nada, nada. Por eso cuando una mujer le dice a usted, doctor Matute, cuando se le acerca a la mujer, a usted caballero, cuando una mujer te dice esta frase, ¿eh? ¿Qué te dice? Decime la verdad. Si vos te lo decís, yo no me voy a molestar. ¡Ella ya sabe la verdad! ¡Ya sabe que le fuiste infiel! Y ella en su cabeza dice... No quiere ver la cara de maldito que me pone cuando me miente. Y ya sabe, la mujer sabe antes de que el hombre se la pegue, le ponga los tarros, ya sabe. Así que la mujer a uno le dice, ya quedé viendo cómo te quedas mirando la vecinita enfrente. Te acordarás de mí, Francisco, el día que te acostes con ella. Te acordarás de mí. Y uno todavía viene y dice, amor, yo jamás te sería infiel. Y a los 6 meses uno dice, tenía razón mi mujer, las mujeres ven el futuro. Miren, hay mujeres que levantan objetos sin tocarlos. ¿Sabían eso? Sí, levantan objetos sin tocarlos. Se levantan. Se le ponen desnuda al marido y esa cosa se levanta sola. Sin tocarlos, en serio, te lo juro. No, son cosas. Entonces no se le olvida nada a la mujer. Esto es una cosa muy importante. Como mi abuela que le reclamaba a mi abuelo cosas de hace muchos años atrás. Y le decían, que aquí viene una de las frases más famosas de la mujer. La vamos a cerrar con esa. Le decía, hay mujeres que le dicen hacer marido, hasta agarran aire. No se me olvide, yo me recuerdo que en 1925, a las 10:35 minutos de la mañana, yo me recuerdo que para ese momento todavía no habían hecho los tres empleos, ya que en la parte de Miami yo estaba recién mediante, mi mamá acababa ya también, yo me recuerdo que había una protesta y había el tultra para ese momento, yo me recuerdo que se acordó el despuésito de la prima, yo me recuerdo que venías caminando por la carta de frente con la camisa blanca, que yo te verga con el pantalón que era de mi abuelo, que también soy abuelo, que la semana pasada con el cifra más, con el otro día así que yo me recuerdo que venías con el zapato negro que yo te había regalado, y me dijo, ¡la maldita esta! ¡No se me olvida! Y uno viene y le dice a la mujer, mi amor, vos y yo ya hablamos de eso y me perdonaste. Y aquí viene la frase más famosa de la mujer. La mujer, perdonamos, pero no olvidamos. Muchas gracias, yo soy Rey NN. Hasta la próxima, los quiero mucho. Un abrazo, salud para todos. Y el aplauso se los regalo a ustedes.